para mí, Augustin. ¿Vacío? Alguien se me ha adelantado. Eres nuevo. Lo siento, tengo otros planes. Eugene, he encontrado el primer autobús, pero está vacío. Había tres en el paso elevado. Quedan dos más. Fan mío, ¿sigues por ahí? Un pequeño contratiempo y vas y me cuelgas. Menudo fan. ¡Necesitamos ayuda! ¡Son demasiados! ¡Están por todas partes! Vale, esto no está saliendo como esperaba. Tengo que encontrar el último autobús antes que el que hizo esto. ¡Los ataques llegan desde arriba! ¡Los tenemos justo encima! Thank you.
¿Dónde demonios me he metido? ¡Es Rogue! ¡Esos monstruos deben de ser suyos! ¡A la mierda, Los Ángeles! ¡Matad! Hacer carrera en el sumo. ¿Ángeles? Es coña, ¿no? O uno de los fugados puede crear ángeles o estoy persiguiendo a Dios. Y no me creo que tuviera mucho que hacer contra él. Oye, Delsin, han encontrado uno de esos chalecos que llevan los sospechosos del DV en el mercado de Hinhei. Su dueño podría seguir allí. Hay muchísimos escondrijos. Oh, muchas gracias. ¿A dónde te fuiste antes? Oye, quizá los conductores no tengáis que ir al baño, pero los pobres mortales sí. ¿Y de dónde sacas toda la información sobre lo que sucede? En el distrito Lantern, las paredes tienen ojos y oídos. Tengo amigos en puestos importantes. Parecen amigos muy útiles. Sí, creo que son inmejorables. A ver, si llevara una de esas cosas, querría quitármela lo antes posible, porque... Bueno, porque son como el culo de feas. Y también, claro, porque es ir gritando ¡Atácame! Soy sospechoso de bioterrorismo. Así que iría a algún sitio privado para desvestirme, con una puerta con cerrojo y donde pudiera sentarme mientras me cambio. Un aseo portátil sería perfecto. Y podría matar dos pájaros de un tiro. ¿Quién de vosotros los esconde? ¿Es que no sabéis que si el DUP está aquí es por eso? No es un buen comienzo. Ni entienden el inglés. Sí, podríais enseñarles algo de inglés. Genial. Matones bilingües. Nada. Ha sido culpa mía. ¿No? Vale.
¡No soy del DUP! ¡Ni un friki que va abriendo aseos portátiles ocupados! ¡No, espera! ¡Yo lo he visto antes! ¡Esos ángeles son rápidos! Delsin, estoy en el Distrito Lantern. ¿Sigues por aquí? Sí, ya era hora de que llegaras. ¿Qué está pasando? Te dejo solo un par de horas y se llena esto de ángeles cayendo en picado sobre la gente. Estará relacionado con el conductor al que buscamos. Liberé a unos cuantos de los prisioneros que trasladaba el DUP. Uno de ellos es nuestro tipo. Pues tienes suerte de que esté aquí tu hermano mayor. Lo mío es encontrar a gente fugada. Pues fíjate en cualquiera con un chaleco negro y amarillo. Vi uno tirado en el mercado de Jinhei. Parecía jodido de quitar, con cierres por todas partes. Debo decir, hermanito, que esto de la caza del hombre no se te da mal. Cuando volvamos a casa, tal vez te nombre mi ayudante. Estaría bien verte trabajar, para variar. No, gracias. Un poli en la familia ya es vergüenza, más que suficiente. Tienen necesidades. Hay uno atrapado en una grúa. ¡Vamos a por él! Chicos, ¿os importa si os acompaño? Cuento contigo. Para la humanidad. Hay que acabar con todos los bioterroristas. Si tuvieras conciencia. ¡Eh, tú! Te hago un trato. Seguimos la persecución a ras de suelo, que es más seguro, y a cambio te doy 10 segundos de ventaja. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Buena captura, alitas! ¿Cómo te va, ayudante? Quien crea a Los Ángeles me está tocando las narices. Se lleva a todos los conductores y no puedo atraparlos. Así que cuesta creerlo, ¿eh? Y por si no bastaba con Los Ángeles, están esos mala leche buscando también a los de los chalecos. Serán los Akuranos. Una banda de matones a los que les gusta montar follón en el Distrito Internacional. Deberías alejarte de ellos. De momento, todo bien. Pero esa gente es auténtica escoria. Tranquilo. Creo que es el momento de llamar a la policía, hermano. Escucha, nos vemos en el aseo portátil del mercado de Jinhei. Tengo una idea algo loca. Vale, nos vemos junto al aseo portátil. Mira, tío, no sé qué... Confía en mí, soy policía. ¿Sabes? He notado que te encanta recordarlo. ¿Qué? ¿Tú qué crees? Fue un poco jodido fingir, sobre todo ahí dentro. Huele a comida tailandesa. ¿Pero tú qué piensas? Persígueme. ¿Quieres que te persiga? Sí, 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 sí. Persígueme, dispárame. Dispara cerca de mí. Cerca de mí. Y a ver qué pasa cuando aparezca un ángel. Sí, porque ahora mismo tengo bastante éxito con Los Ángeles. Si te cogen, tío, vete a saber a dónde podrían sí, llevarte. Vale, lo sé, pero mira, ¿y cuando siempre pierdes el móvil, coges el mío y luego lo encuentras?
¿Sí? Pues tenemos un enlace por GPS. Vale, o sea que eres un enorme dispositivo de seguimiento. Sí, pero mira, tenemos que hacer que parezca real, ¿vale? No muy real. Lo suficiente para engañar a Los Ángeles. ¿Me pillas? Oh, sí, te tengo bien pillado. No, no, no. No seas capullo. No está mal. Se va a cagar. ¡Oh, temedme! ¡Soy un bioterrorista! ¡Huid aterrorizados! ¡Porque tengo poderes! ¡Unos superpoderes horribles y de lo más chungos! ¡Ah, no! ¡Jamás me rendiré! ¡Soy un bioterrorista! ¡Como niños y gatitos! Ay, los conductores no hacen eso. ¡Aléjate, monstruo! ¡Que le den! ¡Para! Disculpa. El mundo temerá mis poderes. ¡Inclinaos ante mi grandeza! No hace falta que os inclinéis. Por favor, no lo hagas. ¡Va a empezar! ¡Huid acongojados, mortales! Podría derretiros la cara con un movimiento del meñique. Y los polis se mean en la cama. ¡Y tenemos transporte! ¡Sigue mi teléfono! ¡Y no hagas gilipolleces! Oye, ¿qué tal un poco más lento? Es mi primera vez con un ángel, que lo sepas. Oye, pero qué manos tan suaves tenéis los ángeles. ¿Os lo ha dicho algún otro secuestrado? Oye, quería saber si sabes a dónde vamos. Solo digo que no pasa nada por parar y preguntar a alguien. Digo yo. Videoángeles, eso debí imaginármelo. ¡Ah! ¿No te gusta que dispare a la pantalla, eh? ¿Es tu casa? ¿Es ahí donde colgáis el halo por la noche? ¡Eso es! ¡Sigue disparando a la pantalla! ¡Creo que les hace daño! ¿Eso sabes hacer? ¡Peleas como un querubín! ¡Sí, eso es! ¡Seguid viniendo! ¡Acabaré con todos! Déjate ya de aleteos y deja que te dispare. Del infierno ya no me libra ni Dios. Yeah.
cenizas. Nunca me han gustado los anuncios. ¿Dónde habrá acabado Reggie? ¡Joder! No podía haber peor idea. ¿Pero qué demonios? Lo reconozco, hermano mayor. Sirves de maravilla como cebo. ¿Qué? Funcionó, ¿no? Hemos encontrado la guarida del ángel conductor. Vamos a eliminarlo. Vamos, ¿te vienes o no? Me voy a quitar esta mierda. Y luego me iré a llorar a la cama. Tiene que haber un montón de mierdas raras con pinchos ahí abajo. Hermano, has sido tú. ¡Oh, Dios mío! No te vayas cabreado. Fue idea tuya.